Yo no tenía potencia para levantar esa tapa, pero sabía de algo que sí. ¡Eh! ¿Qué está haciendo? Tan solo preparo una cosa. Esto le va a gustar. ¿La ha anclado al furgón? Déjeme hacerle una pregunta hipotética. El conductor... ¡Alphonse! ¡Maldito sea su cobarde hígado! Le teme a los terremotos, ¿correcto? ¿Qué pasaría si hubiese un terremoto justo ahora? Arrancaría el camión y saldría pitando de aquí como... ¡Oh! Exactamente. Con una boca de alcantarilla siguiéndole a casa. ¡Jamás superaría esa experiencia! ¿Y eso es malo? ¡No! Eso es lo que me gusta de su chalado plan. ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Terremoto! ¡Magnifique! No sé lo que les dije a los del seguro, monsieur, pero ha valido la pena. Llevar alegría a las vidas de los demás. Supongo que vivo para eso. Pero ahora las alcantarillas me aguardaban. Mi entrada al mundo subterráneo de París aguardaba. Esta arcada había sido enladrillada, y no hace mucho, por cierto. No había ningún misterio. Yo fui el que destruyó el original en primer lugar. Un gran y espeluznante cráneo me contemplaba. La boca parecía desproporcionada. No me gustaba la idea de poner la mano en la boca de la calavera. Pero, ¿qué puñetas? Solo me arriesgaba a ser mutilado. No saltó ninguna cuchilla para cortarme la mano por la muñeca. Y no me mordió ninguna araña, lo cual fue de agradecer. Pero allí no había nada que me ayudase. La boca del cráneo tenía la misma forma que el cilindro de piedra. Ajá. Podría escribir un libro sobre puertas secretas, en serio. Un día más, otra puerta secreta más. La puerta estaba entreabierta. Podía oír voces. Había un par de hombres de su sarro y se habían traído un perro. ¿Oyes algo? Nada. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí? Como dice el jefe, hasta que todo haya terminado. O hasta que aparezca ese yankee y le matemos. ¡Claro! Ya te imaginarás cuál de las dos opciones prefiero. Lo mismo digo. Odio a ese tipo. Bueno, seamos precisos. Tú odias a todo el mundo. Cierto, cierto. No podía arriesgarme a atraer su atención. ¡Oh, Dios mío! Aquí había pasado algo realmente terrible. Un rastro de sangre conducía hacia la vuelta de la esquina.
Uno de los hombres de su sarro estaba de guardia en la cocina. No podía pasar por ahí mientras siguiese allí. Tenía que encontrar una manera de distraerlo. Había llegado demasiado tarde. Su sarro y sus hombres no mostraron ninguna piedad con esos pobres diablos. ¿Cómo puede alguien hacer algo así? Era uno de los templarios. Le habían pegado muy fuerte. Los hombres de su sarro habían sido despiadados. No quería hacerlo, pero tenía que registrar el cuerpo. Lo único que tenía era una vieja y oxidada llave. Esa no era una buena aproximación. El fregadero estaba lleno de tazas sucias y usadas. Obviamente, el ataque había sido súbito e inesperado. Era una de esas elegantes máquinas de café. Los hombres de su sarro la habían machacado a base de bien. Seguro que no les gustaba el café. El panel de control del horno microondas estaba destrozado. Pero el botón de los 10 segundos seguía intacto. Solo es útil para cuando quieres cocinar algo en menos de un minuto, por supuesto. De repente, el microondas cobró vida. Iba a hacer ruido, tenía que esconderme rápido. Misión cumplida. Ahora el tipo estaba atrapado en la habitación. Era extraño. El rastro de sangre conducía hasta el estante de vinos, pero luego desaparecía completamente. Sin charco de sangre, sin cuerpo, sin nada. ¡Genial! Para mi regocijo, el estante de vino se movió para revelar un pasadizo secreto. El rastro de sangre continuaba. ¡Ah, Stobar! Sabíamos que vendrías. ¡Ey! Tú eres el tipo que me asaltó fuera del teatro. Teníamos que conseguir la llave de Salomón. Ahora, escúchame. Su sarro es más poderoso de lo que pensábamos. No queda mucho tiempo.
Debes encontrar a los otros. Protege la llave. ¿Dónde está? Busca la estatua. Oculta. ¿Qué es lo que oculta? No iba a sacar nada más de este tipo.